eso se está dando en Guayaquil lastimosamente. Vemos con tristeza, con profundo dolor, cómo en nuestros recorridos diarios se nos acercan madres desesperadas y nos dicen que sus niños de 5 o 6 años utilizan H. Si esto yo no lo hubiera constatado, no lo hubiera visto y lo hubiera escuchado de sus propios padres, porque recorro las calles de Guayaquil y sé que es cierto, podría pensar que es mentira, que son exageraciones, pero no, es real. Eso está sucediendo en diferentes sectores de Guayaquil. Madres, vecinos, padres desesperados piden nuestra ayuda y por eso estamos aquí. Un grupo que sin duda lo hacen prioritariamente los ciudadanos como ustedes, gente que está comprometida y que quiere realmente que el bienestar llegue a todos los sectores de la ciudad. Hoy estamos no solamente como municipio, estamos como concejales, como vicealcaldesa, como madres, como actores fundamentales de hacer que algo bueno suceda en Guayaquil siempre. Y lo vamos a lograr, juntos lo vamos a lograr como hemos logrado muchas otras cosas. Así que esta es una campaña que va a arrancar el día de mañana y que se va a hacer extensiva en diferentes puntos de la ciudad. ¿Por qué hacerle caso a la droga cuando es todo lo contrario? Debemos decirle no a la droga. ¿Por qué no a la droga? Porque mata, porque acaba con todos los emprendimientos, no solamente emprendimientos de estudios, de trabajo, el mayor emprendimiento que todos tenemos, que es nuestra vida. Así que esta campaña arranca hoy con todo el corazón, con todas las ganas y con toda la fe que vamos a colaborar a decirle no a la droga y de que la droga en Guayaquil poco a poco, pero a paso seguro se vaya exterminando. Estoy segura de contar con todos ustedes, lo vamos a hacer juntos, juntos vamos bien y vamos a continuar por ese camino. Muchísimas gracias.